Hola amigos, soy Gino Tubaro y estamos hoy en Atomic Lab, donde diseñamos esta órtesis basada en Congo. Atomic Lab nace allá por el 2011 más o menos, donde le hicimos una prótesis a Felipe, un chico de 3 algarrobos. Hoy en día las prótesis las entregamos de forma gratuita, no solamente en Argentina, sino en más de 44 países. Y los chicos y los niños y los padres, los adultos que quieran la prótesis, la descargan de internet, la imprimen y la tienen 100% gratuita. Una prótesis tradicional estamos hablando de entre 10.000 a 15.000 dólares. Y esto, solamente en costos de impresión 3D, estamos hablando de menos de 10 dólares. Por eso las podemos entregar de forma gratuita. Una de las cosas que nos pareció muy interesante es ver a Kong con su nueva órtesis, ¿no? Esa órtesis, esa mano que él le daba alguna especie de poder que no lo voy a spoilear, pero nos sirvió un montón para poder inspirarnos en hacer nuestra propia órtesis basada en Kong. Que lo lindo de todo esto es que va a estar subida a internet y la van a poder descargar 100% gratuita. Lo que hicimos fue generar una pieza plana, eso después lo termoformamos, lo que significa que agarramos calor y modificamos la pieza. ¿Y por qué necesitamos hacer todo esto? Bueno, las órtesis, su función principal es ayudar a las personas que sufrieron algún ACV o tienen algún problema en abrir y cerrar la mano, y esto permite que, mediante los tensores que le pusimos acá, los dedos tengan un poco más de resistencia y se puedan abrir con facilidad. Como verán, acá me acabo de colocar la órtesis, la saqué del maniquí que teníamos y no estoy haciendo fuerza en este momento, y si hiciera un poco de fuerza, los dedos ya me empiezan a ejercer un poco de tensión. Hay muchas personas que pierden esta movilidad de abrir y la órtesis lo que busca es recuperarla y ayudar a esa persona. Si alguien necesita una mano o un brazo, nos puede contactar en @atomiclab o directamente puede hacer el pedido en atomiclab.org. Y si tenés una impresora 3D y te gustaría ser voluntario, también lo puedes contactar a través de Atomic Lab o registrarte como embajador en atomiclab.org. Is that a mini con? Godzilla y Kong, marzo solo en cines.